Bienvenidos a un programa más de No Tu Salud. Recuerden, es un programa que ayuda a la prevención de las enfermedades más frecuentes. Y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Mauro de la O. Vizcarra. Él es pediatra, es egresado de la Universidad del Ejército Nacional y de la Escuela Médico Militar. Un gran amigo, él la parte se encarga, es director de los cursos de reanimación en pediatría, de los cuales se han difundido en prácticamente toda la República. El tema del día de hoy es un tema que me parece muy interesante, ya que se da uno cuenta que en todos los medios y día con día en las noticias salen de accidentes, principalmente en niños. Y basta salir prácticamente a la calle para darse uno cuenta cómo la gente le falta educación en cuanto a las medidas de prevención. Ustedes van a ver gente en motocicleta que no utiliza casco, gente en bicicleta que hace lo mismo, o gente que va manejando con sus niños en el asiento donde va manejando el padre o la madre. Entonces, como vamos a ir viendo este tipo de problema, pues lo vemos a diario, y vemos que una gran mortalidad en todo el mundo tiene que ver con los accidentes, principalmente en niños. Mauro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que es un tema por demás interesante, ¿no? Claro, de hecho te agradezco la invitación. Para mí es un placer estar aquí. ¿Por qué un placer? Porque llevo cerca de 25 años dedicándome a dar cursos tanto de reanimación básica como reanimación avanzada pediátrica, cursos de emergencias. ¿Por qué hago esto y por qué es parte vital de a lo que me he estado dedicando? Porque yo creo que la prevención es un punto muy importante para evitar problemas en la niñez. Independientemente de la mortalidad, es la invalidez que deja en nuestros niños. Y sobre todo, con un problema que son los accidentes, que son totalmente prevenibles. Así es. Sí, incluso ya prácticamente se consideran no como accidentes, porque los accidentes es algo imprevisto. Y todo este tipo de problemas, pues realmente se pueden prevenir. Claro. Es algo que puede ser prevenible si además se educa a la población de cómo hacerlo. Entonces es algo pues que parece muy interesante. Y bueno, pues damos inicio. ¿Qué tan frecuente, Mauro, vemos este tipo de problemas en los niños? Bueno, mira, cuando uno ve la epidemiología en todos los países del mundo y nos enfocamos en México, realmente es alarmante. Y es alarmante porque te voy a decir que en menores de un año es la cuarta causa de mortalidad infantil. De un año a 4 años y de 5 años en adelante, en la edad pediátrica es la causa número uno de mortalidad infantil. Esto te dice la importancia que tiene y la necesidad de educar a la población en general de cómo prevenir este tipo de problemas. Realmente es un problema de vital importancia. Eso es muy importante. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes de accidentes en niños? Mira, como todo en la edad pediátrica, pues tenemos que dividirlos, porque no es lo mismo en menores de un año, donde las causas más frecuentes son, que son prevenibles, son los accidentes. Porque hay otras causas que, aunque pueden ser prevenibles con vacunas, con cuidados, como son las principales causas de muerte, que son los problemas respiratorios, los problemas al nacimiento, perinatales. Una causa que puede ser prevenible, que no se sabe cuál es el problema real, es el síndrome de muerte súbita de lactante. De hecho, actualmente hay una campaña fuerte a nivel nacional que sale en las noticias, donde nos dicen que con el simple hecho de ponerlo boca arriba al bebé, al niño de menos de un año, podemos evitar 5 veces, o para que se entienda mejor, si nosotros lo ponemos boca arriba, el niño tiene 5 veces menos riesgo de morir por síndrome de muerte súbita de lactante o muerte en cuna. En la edad de 1 a 4 años, las principales causas es accidente automovilístico.
como muerte en un niño de 1 a 4 años. La segunda causa es el ahogamiento, ya sea por cuerpo extraño o por albercas, o ahogamiento en ríos, albercas, en aguas estancadas, etc. La tercera causa viene entre envenenamientos y fuego, vamos, accidentes como incendios, donde muchas veces son provocados por el propio niño. Y hay otras causas que realmente pueden ser todas prevenibles. Por ejemplo, caídas es una causa bastante frecuente, es como la cuarta causa dentro de los accidentes que pueden ser prevenibles. Y caídas que nos van a causar, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, que puede llevar al niño a una invalidez permanente o a la mortalidad, o a incrementar esos índices desastrosos de mortalidad que son la causa número uno en esta edad. Otra situación muy importante que podemos nosotros hacer para evitar este tipo de cosas es educar a los padres. Pero bueno, esta educación tiene que ser ya sea con autoenseñanza o en base a cursos, porque existen ya muchos cursos que nos pueden decir cómo evitar esta mortalidad en este grupo etario de 1 a 4 años, que viene siendo más o menos lo mismo en el grupo de 5 años en adelante, donde nuevamente la causa número 1 son los accidentes automovilísticos, la causa número 2 es el ahogamiento, ya sea por cuerpo extraño, y aquí se incrementa un poco más el ahogamiento en albercas o en ríos o en aguas estancadas. Y la otra causa son también el envenenamiento por sustancias tóxicas, ¿sí? Esta viene a ocupar en este grupo de 5 años en adelante como la cuarta, quinta causa. No así en el niño de 1 a 4 años, que son los niños que andan curioseando por todos lados, que van y ingieren sustancias que por equivocación del padre va y la pone en una botella de Coca-Cola o en una botella de refresco, cuando el niño sabe perfectamente que esa es una bebida que puede tomar, pero resulta que por descuido van y le ponen Coca-Cola a ese, el niño ve que es una Coca-Cola y se la toma, y entonces vienen problemas de lesiones permanentes, por ejemplo, sustancias corrosivas a nivel de tubo digestivo o a nivel de tráquea, que causan problemas muy serios, o inclusive los llevan a morir. Es muy importante. Entonces, ¿vamos ahorita en qué edad? De 5 años en adelante. Entre 1 y 4 años, más o menos, 1 a 4 años. Y de 5 años en adelante hasta la adolescencia, los accidentes automovilísticos es la causa número 1. Y la causa número 2 es el ahogamiento. Uh-huh. O ahogamiento por sumersión o por objetos extraños. Sí. La otra también incluso que se ha visto, pues es violencia. Claro, violencia, sobre todo en la adolescencia, es una causa también muy elevada. ¿Suicidios? Suicidios, sí, claro. Que aquí en Guanajuato, nosotros tocamos este tema donde parece ser que es muy alto el índice, ¿no? Bastante. Dentro de la República es el uno o el número dos. Y hemos visto, mira, se reporta que ya dijimos que esto es una serie de que se puede prevenir este tipo de accidentes, y se ha visto que en otros países con educación pueden disminuir hasta un 50% de la incidencia de este tipo de accidentes, ¿no? Entonces es algo pues muy importante que la población lo debe de saber. ¿Sabe otra cosa muy alarmante? Es que curiosamente en el grupo de 1 a 4 años el 50% de los accidentes son dentro del hogar, sí. Y son que supuestamente están siendo cuidados por un adulto. Eso es alarmante, sí. Porque la realidad, ¿cuáles son los cuidados que le está dando si el 50% de los niños que se accidentan dentro, claro, de la casa? Sí, incluso se habla también, por ejemplo, el tipo de vivienda, no es lo mismo en un medio bajo donde a lo mejor la gente no tiene los mismos cuidados con los niños, donde dejan los frascos ahí para que en un momento dado insecticidas o lo que el niño puede ingerir. Entonces el riesgo es mayor en ese tipo de niños que a lo mejor es cuidado por una tercera persona, y eso se ha visto más frecuentemente, ¿no? Bueno, pues hacemos nuestra primera pausa y continuamos con el tema del día de hoy.
no te pases. Porque si te pasas, mejor descúbrelo en Otus. Porque eres parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, octavo piso, conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Continuamos con la plática del día de hoy. Recuerden, es accidentes en el niño y está invitado el doctor Mauro de la O. Vizcarra, pediatra. Doctor, ¿cuáles serían las medidas de prevención de todos los accidentes que ya nos ha comentado que ocurren en los niños? Bueno, vámonos por edades. En los de menos de un año, como ya les dije, una de las causas más frecuentes es el síndrome de muerte súbita del lactante. Es un problema serio. Que en México no se habían tomado medidas preventivas porque no aparecía en las estadísticas. Actualmente, ahora sí ya se diagnostica y aparece y ya se toman medidas preventivas. Primero, ¿cuáles son hacia dónde van las medidas preventivas? Van a atacar aquellos factores de riesgo que están altamente asociados con el síndrome de muerte súbita del lactante o la muerte en cuna. Uno es el dormir con la mamá, evitar dormir con la mamá. El niño no puede dormir con la mamá. El niño tiene que dormir en un lugar armado. El niño no puede dormir en una cuna acolchada, en una cuna suave, no tiene que ser una cuna, un colchón rígido. Deben de cubrirlo de las axilas hacia abajo. ¿Por qué? Porque si le ponen muchas cobijas, las cobijas lo van a tapar y el niño se va a ahogar ahí. Otro, no deben de fumar dentro de la habitación de un niño de menos de un año. Porque el síndrome de muerte súbita del lactante se ha visto altamente asociado con el tabaquismo de la madre o tabaquismo de la pareja dentro del cuarto. Y el factor de riesgo más importante que tenemos que evitarlo al máximo es acostar al niño boca abajo. Eso no pueden acostar a un niño boca abajo, ni de lado. Deben de acostarlo boca arriba. Y así disminuyen 5 veces el riesgo de que el niño fallezca por síndrome de muerte súbita del lactante. Me referí mucho al síndrome de muerte súbita del lactante porque es muy desagradable cuando uno está en un servicio de emergencias que llegue a un niño que murió por ese problema. Y recordando que tenemos que hacer el diagnóstico, y el diagnóstico implica un caso médico legal. Tiene que ir el Ministerio Público al sitio donde falleció el niño. Tienen que hacer autopsia. O sea, es un caso médico legal con todo lo que lleva implícito eso. De 1 a 4 años de edad, voy a enfocarme en los dos factores más importantes de riesgo. Uno es el de accidente automovilístico y el otro es el ahogamiento por cuerpo extraño o por albercas. ¿Cómo vamos a prevenir esto? El accidente automovilístico, papás, si tomas, no manejes. Porque se ha visto íntimamente relacionado que la mayoría de los niños entre 1 y 4 años que fallecieron en un accidente automovilístico era porque el conductor iba
o había ingerido bebidas alcohólicas. No iba en el asiento aconsejado y que deben de ir bien ajustado el asiento de acuerdo a la edad del niño. Si es de un niño de 1 a 4 años, hay asientos para niños de 1 a 4 años y estos asientos deben de ir en los asientos de atrás. ¿Sí? Papás, no manejen, por favor, con el niño enfrente de ustedes. Si ustedes van manejando y llevan abrazado a su niño, el niño es el escudo de protección para ustedes. Ustedes se salvan, pero el niño no se salva. El niño se muere. Y eso lo ve uno diario. Diario ve al papá manejando con su niño muy abrazado, conduciendo en la calle. Un frenón el niño va y se estampa en el volante. Y el niño fallece. El papá se salva, no le pasa nada. Entonces, ojo, no manejen con el niño ahí. El niño debe de ir atrás. El niño, si va con la mamá, lo ideal es que vaya en su asiento. Así es. No en los brazos de la mamá. Porque la mamá puede llevar el cinturón, pero en un frenón o un paro súbito del carro, el niño sale disparado de los brazos de la mamá. Debe de ir en su asiento. El otro factor que me voy a referir es al de ahogamiento por cuerpo extraño. Papás, cuidadores de bebés, tienen que evitar que el niño juegue con objetos más pequeños que pase por el tubo donde se enrolla el papel de baño. Si el objeto pasa, no puede jugar un niño con un objeto de ese tamaño. ¿Por qué? Porque es aproximadamente el calibre de la tráquea. Si se va al esófago, pues es problema, pero un problema relativamente solucionable. Pero si se va a la tráquea, el niño puede morir en minutos por ahogamiento. Porque para poder extraer un cuerpo extraño de la tráquea, se necesita una gente experta. Y muchas veces no tenemos gente experta que podamos traer inmediatamente que resuelva el problema. Con evitar eso, nosotros vamos a evitar mucho riesgo. La Academia Americana de Pediatría nos marca que niños menores de 3 años de edad no deben de estar aprendiendo a nadar, porque el niño todavía no sigue órdenes. La indicación de aprender a nadar es niños mayores de 3 años de edad. Porque siguen adecuadamente órdenes, porque tragan menos agua, tienen menos riesgos de infecciones gastrointestinales y tienen menos riesgo de perderle miedo al agua cuando es mayores de 3 años. Son menores de 3 años, todavía no relacionan el peligro de la alberca con el riesgo, no relacionan que la alberca es un peligro. Porque no tienen todavía la integración para llevar el mensaje de que esto es peligro a su cerebro. No, pues como yo he andado en la alberca, pues me voy a aventar a la alberca. El problema es que el niño no sabe nadar, el niño sabe flotar, nada más. Y puede durar pues unos minutos flotando, pero se va a cansar. Si tienes alberca en tu casa, tienes que tener protección en la alberca si tienes niño. Tienes que tener protección de tal manera que el niño no pueda brincarse esa protección para ir a meterse a la alberca solo. Los flotadores sí te sirven, pero eso no es la solución para que tú dejes de vigilar al niño. No. Tú le pones su flotador, pero tienes que estar vigilando al niño. No te puedes ir de la alberca. O te estás adentro con el niño, o estás ahí pero viéndolo al niño. Si no, no lo metas, porque te vas a llevar una sorpresa. Con flotador. Y si no tiene flotador, es peor. Oye, algo muy importante, no solo las albercas, ¿no? Porque estamos hablando... Claro. Sí, ¿no? Sí, estamos hablando de niños, que gente que tiene bañeras o una tina y que por alguna razón lo dejan solo. No basta tener una gran cantidad de agua, se habla de a veces 25, 30 centímetros, sí, claro, para que el niño ahí se quede sumergido. Sí, sí, claro. Y pasa lo mismo, ¿no? Claro, estamos sí, de acuerdo. De hecho, muchos accidentes, por ejemplo, en bebés de menos de un año, son en la bañera, porque la mamá está bañándolo, suena el teléfono y se van a contestar el teléfono y el niño se va. ¿Y la bañera qué tanto tiene? Pues ahí se ahoga, ¿sí? Y de 1 a 4 años suceden en la bañera de la casa. En el baño ponen la bañera, el niño lo están bañando ahí y ellos piensan que el niño, no, también se puede ahogar ahí. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si van a bañar al niño, bañen al niño.
apaguen su celular, apaguen su teléfono. No, no, no se lo pueden llevar al baño, se van a descuidar. Tienen que estar muy pendientes de eso. Eso es muy importante. Mira, otra cosa que comentabas era acerca del atragantamiento. Tú ya comentaste acerca de juguetes, etcétera, pero también hay alimentos, ¿no? Ah, no, claro. Eso es muy importante, sí, sí. Por ejemplo, de lo que hemos visto o vemos nosotros muy frecuentemente, cacahuates, por ejemplo. Sí, 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 sí. No le pueden dar cacahuates a un niño, porque la verdad, una gran parte se va a la vía aérea, porque nuevamente te digo, el parámetro es el tubito en el que enrolla el papel de baño. Así es. El cacahuate pasa. Así es, así es. Y el cacahuate se atora. Y esto sucede mucho cuando los papás cuando tienen niños de esa de 2, 3 años, son papás entre 30 y 40 años de edad. Tienen amigos, tienen reuniones en la casa, sí, ponen de botana sus cacahuates, el niño anda juegue y juegue con los otros niños de los otros matrimonios. Así es. Y agarran el puño de cacahuates y se lo echan a la boca. ¿Por qué? Porque la mamá está platicando y todo. Mejor no pongan esa botana, otra botana. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí, Mauro, en un momento dado que ven que un niño se está atragantando o lo ven? ¿Cuál es la medida? Porque mucha gente también lo hace en forma inadecuada, ¿no? Trata de meter el dedo. ¿Cuál sería la medida salvadora en ese momento? Ah, bueno, miren, la medida salvadora, hay una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Hay maniobra para menores de un año, ya hay maniobras de un año en adelante. Para menores de un año son golpes en la espalda y compresiones en el pecho. 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho. Para mayores de un año es presión en el abdomen, la famosa maniobra de Heimlich. Siempre y cuando, si el niño está tosiendo, ayúdenle, impúlsenlo que tosa. Díganle que tosa. Porque todo está consciente. Pero si el niño les está pidiendo ayuda, entonces hagan la maniobra de Heimlich. Si por algún momento el niño pierde el conocimiento o ustedes quieren sacar el cuerpo extraño con el dedo, solamente si lo ven. Si no lo ven, no introduzca nada, porque lo van a impactar más. Si lo ven, metan su mano y sáquenlo. Si no lo ven, no lo hagan. Si no saben hacer las maniobras de Heimlich, mejor abren al 066. ¿Por qué es esto? Porque hay cursos diseñados para esto. Yo invito a los papás a que tomen un curso. Hay varios cursos. El más sencillo es el curso para familiares y amigos. Es un curso que dura 4 o 5 horas. Te enseña reanimación cardiopulmonar, tanto en niños como en adultos. Te enseña cómo extraer cuerpos extraños en niños y en adultos. Tomen el curso. La inversión es mínima comparado con lo que pueden lograr si saben hacer eso. Porque si no lo saben, pueden cometer fallas. Pero ante eso, yo creo que si lo pueden intentar, inténtenlo. Y si tienen que administrar, si tienen que dar compresiones, hagan las compresiones. Si no saben ventilar, no ventilen. Con que compriman es más que suficiente. Bueno, pues hacemos nuestra segunda pausa y regresamos con este tema tan interesante de hoy. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, octavo piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. No te pases. Porque si te pasas, mejor descúbrelo en Otus. Porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas.
porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos con el tema de hoy, acuérdense, es accidentes en niños. ¿Cuáles serían las medidas de prevención para niños de más de 5 años? Para niños de más de 5 años, la principal causa son los accidentes automovilísticos. La segunda causa, entre el ahogamiento y las caídas, es entre segundo y tercer causa o factores de riesgo para este tipo de accidentes. Vamos a ver primero los accidentes automovilísticos. Sabemos que si podemos dividir a estos niños entre 5 y 12 años, pues es nuevamente los cuidados en que se pongan el cinturón, que los niños más pequeños vayan en el asiento de atrás, todo lo que ya mencionamos para los niños de 1 a 4 años. Arriba de 12 años, no les enseñen a manejar a estos niños. No hay necesidad que sepan manejar. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de ellos. Porque muchas veces ni siquiera alcanzan los pedales para poder acelerar o frenar un carro. No les enseñan, además no tienen la edad para que aprendan. En los jóvenes de 15 años, que son los que ya empiezan a aprender a manejar, y que a los 16 ya sacan un permiso para aprender a manejar, bueno, tenemos que enseñarle todas las medidas preventivas que hay para manejar. Todos los señalamientos, todo aquello que tránsito nos hace aprendernos en un librito para poder ir a pasar el examen, para poder manejar. Y que se pongan el cinturón de seguridad. Siempre. Aún vayan a una cuadra, el cinturón de seguridad. Otra. No pueden manejar si tomaron bebidas alcohólicas, obvio. Mucho menos si ingirieron otro tipo de sustancias tóxicas. No pueden manejar. No pueden manejar. Si se van de fiesta, mejor váyanse en un taxi. Si no tienen para el taxi, pero llevan un carro, pues uno no tome. Lo ideal es que no tomara ninguno, pero eso es prácticamente imposible, ¿no? A los adolescentes. Pero sí uno debe tomar la responsabilidad que no puede manejar. Eso es. Oye, Mauro, ¿podrías comentarnos, por ejemplo, ya ahorita comentaste lo de los automóviles, pero por ejemplo los que andan en bicicleta, los de andadores o los de motocicleta, que ya ves a niños, bueno, se puede decir preadolescentes que empiezan a manejar motocicleta? Claro, a eso. ¿Qué medidas preventivas tienen que utilizar? Niños, por ejemplo, que empiezan a aprender a manejar, a andar en bicicleta, así sea triciclo, sí, necesitan casco, y casco adecuado para su edad. Es indispensable, si van a subirlo a una bicicleta, poner casco. Si pueden ponerle coderas, mucho mejor. Pero lo que sí no pueden evitar es ponerle el casco. Hay muchos accidentes por caídas de bicicletas que terminan en invalideces o en muerte. Si incrementas el riesgo, es si te subes a una moto. Claro. Porque al final de cuentas, el niño, o el joven, o el adulto, es la carrocería. Y lo que primero se apoya es la carrocería. Entonces, nuevamente, casco, coderas, si andan en esas cuatrimotos, que aparentemente son más estables, que lo dudo, si ustedes las vieran, la inestabilidad que tienen cuando andas tú en la playa, que te subes en una cuatrimoto, que cuando yo me subo empiezo a temblar, me da más miedo andar en una de esas que andar en el carro, porque yo sé que es la caída, me rompo todos los huesos, y hay muchos accidentes por eso, y es muy común ver a los jovencitos, ver a los niños en cuatrimotos, en motocicletas de dos ruedas, por decirlo así, también sin casco. No pueden andar, tienen que ponerse un casco. Si pueden ponerse coderas, rodilleras en esas cuatrimotos cuando se van a andar en la montaña y todo, pónganselo. Es más, hay equipo ya especial con cuello. ¿Por qué? Porque las lesiones de columna cervical son muy frecuentes. Las fracturas son muy frecuentes. Y hay lesiones que son irreparables, que te dejan secuelas de por vida. Entonces yo creo que esas medidas son más que suficientes para que evitemos un gran porcentaje de accidentes en este tipo de niños. Eso.
¿Qué nos puedes hablar acerca de las quemaduras, por ejemplo, que también es otro tipo? Sí, la quemadura es entre el tercero y cuarto causa de accidentes en los niños. Te voy a hablar un poquito de las quemaduras en el niño de 1 a 4 años, porque son muy frecuentes. Yo creo que son más frecuentes a esa edad que arriba de los 5 años. ¿Por qué? Por descuido de los papás. Porque no ponen la sartén, no ponen la olla con el mango hacia adentro. El niño anda circulando, el niño va y coge todo, el niño se echa el agua caliente, el niño se echa el aceite encima. Si sufren una quemadura, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Ponerle en agua, en el chorro del agua, en el chorro del agua. No le pongan ni manteca, ni le pongan pomada, ni le pongan huevo, no le pongan nada. Nomás en el chorro del agua y abren inmediatamente al 066, que creo que es el número de emergencias de aquí de Irapuato, para que acuda. Si es una quemadura extensa. Si es una quemadura de una mano y todo, al chorro del agua, un rato en el chorro del agua, la cubren y van con el médico para que el médico tome la decisión qué hacer con esa herida. Por favor, las primeras horas son muy importantes. Si ustedes dejan 24, 48 horas, esa herida se va a colonizar y se va a infectar. Y lo único que tienen que hacer es ponerlo al chorro del agua. No hacer ninguna otra cosa. No le pongan vitacilina, no le pongan nada de eso. No, no, no. Vayan con el médico para que les indique qué es lo que deben hacer con esa herida. Yo creo que todavía más drástico, hay gente que opina que los niños no deben entrar a la cocina, más que a comer. Yo creo que esa sería una mejor medida que todo. Claro, ¿no? Porque a veces la mamá anda preparando distraída o alguna cosa, y entonces ahí está el riesgo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. O si quieren al niño, ténganlo en el corral. Así es, además. Más para fácil. Que esté controladito. ¿Y de las quemaduras eléctricas? De las quemaduras eléctricas, ese es un problema serio, ¿eh? Sí. Y es un problema serio porque cuando sucede una quemadura eléctrica, muchas veces nomás se ve una pequeña lesión. Así es. Pero la corriente circuló por todo el cuerpo. Es como cuando te cae un rayo. Así es. El rayo entra por una parte y sale por otro lado. Pero la lesión es interna. Si hay una quemadura eléctrica, tienen que acudir inmediatamente con el médico. Acudirlo porque pueden haber lesiones muy severas. Inclusive lesiones del músculo cardíaco que pueden provocar lesiones permanentes o la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben qué tan sensible es a la descarga. La mayoría de las corrientes son 110, pero hay corrientes de 220 y son descargas sumamente fuertes que pueden inclusive causar la muerte en ese mismo momento. Sí. Hay otra cosa que yo quería mencionar que se me pasó en aquellos bebés de uno se me fue la idea. De menos de 1 a 4 años. No, perdón. De 0 a 1. De menos de 1 año. Los andadores ya no se usan, señores. Los andadores ya no se usan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está demostrado que causan muchos accidentes. Un andador es muy inestable. Un andador permite que el niño quede a la altura de los objetos picudos de la casa y se va a lesionar. Y el andador, con que tope con una esquina se va a voltear y además casi siempre se caen y ruedan por escaleras. Ojo, otra medida preventiva es pongan puertas a la entrada de la escalera y al final de la escalera, porque pasan muchos accidentes por caídas por escaleras y muchas de esas veces van acompañadas porque el niño estaba en un andador. Así es. Otra, sí, muy rápidamente, las heridas punzocortantes. Las heridas punzocortantes es muy parecido a la quemadura. Al chorro del agua y hacer, bueno, si está sangrando, hagan presión. Hagan presión, ¿sí? Si tienen una gasa sería excelente, pero ustedes hagan presión. Si ven que sigue sangrando, no quiten la primera gasa, pongan otra encima y sigan haciendo presión. Y vayan inmediatamente, acudan a un servicio médico de emergencia. Sí. ¿Sí? ¿Y medidas preventivas ahí? Pues no puede haber objetos punzocortantes a la mano del niño. Claro, claro. Esto es como los envenenamientos por medicamentos, sí. Que es otra parte que no he mencionado.
Los medicamentos también es una causa muy frecuente de envenenamiento en la edad de 1 a 4 años. Porque el niño no sabe. El niño ve un objeto, y más si el papá le dice que es un dulce, cuando se lo está administrando, porque el niño se lo quiere tomar, tómatelo, es un dulce. Y como muchos medicamentos, para que el niño lo acepte, vienen con sabor, entonces pues al niño le gusta. El niño va y tranquilamente, a mí me ha tocado, se toman un frasco de nimesulida, porque sabe a plata. O se toman un frasco de acetaminofén, porque sabe a fresa. O se toman 4 pastillas de acetaminofén, porque sabe a uva. Entonces, no, los medicamentos deben de estar en un estante que tenga llave y cerrarlo con llave. Y si están los abuelos, pues hay que decirle a los abuelos que tengan mucho cuidado. Acuérdense que ya los que tenemos cierta edad, se nos ve el avión, se nos olvidan las cosas y fácilmente se pueden olvidar los medicamentos. Entonces hay que estar muy pendientes. Las habitaciones de los abuelos en ocasiones se convierten en una habitación de peligro para los bebés, porque van y toman los medicamentos de los abuelos. Eso es cierto. Bueno, como ustedes ven, es un tema muy amplio, pero bueno, tratamos de que en forma general, pues se vea lo más frecuente. Ya por último, ¿cuáles serían entonces tus recomendaciones, pues para tratar de que la gente se dé cuenta, cuáles serían las medidas de prevención? Como comentamos, en realidad, o sea, no debería haber accidentes, es la verdad. Si hay manera de que nosotros podamos prevenir, pues sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían, Mauro? Bueno, sería lo ideal. Sería que tomaran 2 cursos. Uno que se llama curso de primeros auxilios con reanimación cardiopulmonar. Ese es uno. Ese, aquí existe el curso como tal. Si no pueden tomar ese, que ese lleva integrado lo que es reanimación cardiopulmonar, desfibrilación automática, pero además lleva cómo solucionar un problema de una quemadura, de una herida, de envenenamiento, de picaduras de serpientes. O sea, lleva varios temas que son fáciles de entender y que además lo pueden solucionar en la casa antes de acudir con el médico, porque siempre tienen que acudir con el médico en la mayoría de estos casos. Eso sería lo ideal. Si no pueden tomar ese curso, tomen el otro curso que se llama RCP para familiares y amigos. Y entonces ustedes van a saber reanimación cardiopulmonar. Y también es un curso muy fácil, siempre se les otorga un manualito. Pero bueno, si no pueden tomar esos cursos por el precio, porque no tienen tiempo de dedicar 4 horas o 5 horas a este tipo de cursos, pero sí tienen que saber cuando menos las medidas básicas. Que sí, podemos resumirlo, en menores de un año, ya saben, evitar la muerte en cuna. ¿Cómo evitan la muerte en cuna? No fumar dentro del... Primero, la más importante de todas, perdón. Duérmanlo boca arriba, no de lado, no boca abajo, boca arriba. Segunda, no pueden fumar dentro de la habitación de un niño de menos de 4 años, mucho menos ingerir bebidas alcohólicas. No pueden dormir con él y evitar que tenga juguetes alrededor o cobijas que lo cubran totalmente. De 1 a 4 años, donde los accidentes más comunes son los accidentes automovilísticos, pónganle en su asiento con su cinturón, los niños viajan atrás, no viajan adelante, papás no viajen con el niño enfrente de ustedes porque se convierte en escudo. Para evitar el envenenamiento por sustancias, por medicamentos, los medicamentos van en un estante con cerradura. ¿Cuál otra cosa? Insecticidas y... Para evitar insecticidas, sustancias corrosivas y todo, no pongan sustancias de este tipo dentro de envases de refrescos, porque el niño lo relaciona con refrescos y se lo va a tomar. Si tienen al niño, enséñenlo a nadar después de los 3 años de edad. Si en el arriba de 5 años en adelante, usar cascos cuando anden en bicicletas, usar coderas, usar rodilleras. Si van en un coche, usar el cinturón de seguridad. Si ya eres adolescente y ya estás aprendiendo a manejar, tienes que aprenderte las medidas de tránsito que debes de conocer para evitar que tengas accidentes. No ingerir bebidas alcohólicas si vas a manejar, o ingerir o fumar algún otro tipo de sustancias que te puedan alterar el estado de conciencia, y lo más probable es que cometas una tontería. Yo creo que con eso se resumen más o menos las... Otra medida muy importante, por favor pongan
puertas en las escaleras, tanto al subir como a la bajada de la misma. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Quedamos agradecer al doctor Mauro de la O por su participación en esta tan excelente plática. Mauro, ¿dónde te pueden consultar? ¿Dónde tienes tu consultorio, teléfono? Pueden buscarme. Vamos, aparte de ser pediatra, me dedico a dar yo todo este tipo de cursos. Bueno, lo que podemos hacer aquí también el día que vayas a organizar uno, pues lo podemos subir a nuestra página, que la gente ya conoce, www.notus.com.mx, y con todo gusto lo podemos publicar para que la gente se pueda inscribir. ¿Y dónde? Es un blog, es mdelaov.blogspot.com. Ahí pueden encontrar la información de los cursos, o al mi teléfono 62-517-49, y con todo gusto los atenderé. Ok, muy bien. Pero bueno, recuerden que es muy importante, en este caso, sí, la prevención es muy importante, y pues sobre todo la educación es todavía, yo creo que más. Si yo creo que toda la gente participáramos, la población, el gobierno, que es muy importante que se eduque a la población. Porque nosotros, como les decía, va uno a la calle y se da uno cuenta pues la falta de educación de la gente, ¿no? Que no toma medidas preventivas para evitar este tipo de accidentes, que como ya comentó el doctor, es de las principales causas de muerte. Ojalá y nos sigan sucediendo. Y bueno, los esperamos en nuestra página y en nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.